Mis queridos peregrinos, muy buenos días o buenas tardes, depende de dónde se encuentren. Y una vez más, felices Pascuas. Hemos querido tener con ustedes un programa especial, como lo anunciamos, es una sorpresa y espero que les guste mucho, espero que les interese, espero que despierte en todos y cada uno de ustedes algún interés mayor por Magdala, por la Tierra Santa, por el voluntariado o por lo que Dios nuestro Señor nos inspire y nos pida en nuestros corazones. Nuestro tema especial hoy es el voluntariado y queremos presentarlo y lo vamos a presentar con el interés fundamental de dos cosas. Quiero ser muy franco y ponerlo sobre la mesa. En primer lugar, que conozcan el voluntariado y ojalá que se animen algún día cuando Dios quiera venir a ser voluntarios. Aquí ustedes ven solamente 8, pero hay otros 10 o 12 detrás y otros muchos que están trabajando y que no pueden estar aquí con nosotros. En este momento tenemos 30 voluntarios, 32, ¿cuántos voluntarios tenemos? 31. 31 voluntarios en Magdala. Y estamos más o menos al límite y les voy a decir por qué. Y la segunda cosa, y quiero ser muy franco, es que mis voluntarios, los voluntarios de Magdala, necesitan una casa. Estamos viviendo en una casa rentada, es una casa antigua, resultó pequeña, con la pandemia se deterioró. Mis queridos voluntarios, véanlos cómo están todos macilentos, tristes. Entonces, tenemos el deseo y la inquietud y creo que la inspiración del Espíritu Santo de conseguir una casa estable para que vivan bien y para que podamos tener el número suficiente de voluntarios que la misión de Magdala necesita. Bienvenidos a nuestro programa extraordinario. Vamos a ir intercalando algunos videos, presentaciones, un poco la historia del voluntariado y espero que les guste mucho. Entonces, vamos a comenzar con Majo. Majo, preséntate. Bueno, mi nombre es María José Ortega, soy de Ecuador, tengo 28 años y estoy muy feliz de estar aquí en Magdala. En verdad es un sueño hecho realidad estar en la tierra de Jesús. Soy psicóloga y ya. Muy bien, Majo nos está ayudando con las transmisiones del Magdala Media Center. Es una niña muy linda, ya la están viendo, y muy generosa. Ha estudiado psicología, también sabe mucho de redes sociales y de todas esas cosas. Es una super millennial con pedigrí, ¿verdad? Así es que, Majo, ¿qué te trajo a Magdala? ¿Por qué viniste? ¿Por qué vine? Bueno, primero conocí a Magdala por mi abuelita que veía las peregrinaciones. Entonces yo no he visto casi ni una peregrinación, muy poquito del Éxodo, pero lo que me trajo a Magdala fue porque tenía ese deseo de conocer a Jesús en su tierra, conocerlo a él aquí en Tierra Santa. ¿Y lo has logrado? Estoy en ese proceso, pero con buen inicio. Estás en ese proceso. Vino a conocer a Jesucristo más en su tierra. Qué maravilla, Majo. ¿Y qué haces tú en el día a día de Magdala? En el día a día, bueno, estoy ayudando en el encuentro de jóvenes que va a haber este año, el YouFest, del 21 al 31 de julio. También transmito las misas, subo contenido a Instagram y eso. O sea que ya hemos estado pasando lo del Youth Fest de este verano. No vamos a detenernos en este momento mucho en el Youth Fest, pero Majo nos está ayudando a preparar y a encaminar ese programa maravilloso que vamos a iniciar este año y que esperamos que vaya creciendo y vaya aumentando a través de los años. Quiero decirles por qué hay voluntarios en Magdala. Y voy a ser muy franco. Cuando descubrimos la arqueología de Magdala, yo me asusté. Santo Dios, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer esto? Es un trabajo enorme, es un gasto enorme que no tenía yo previsto. Y sabía yo que en la zona había muchos sitios arqueológicos con voluntarios. Incluso visité algunos. Así es que hablé con los arqueólogos, les pregunté si estaban dispuestos, me dijeron que sí. Pasamos la voz
y el primer año, 2010, tuvimos enseguida unos 20 voluntarios. No les digo las carreras para conseguir dónde vivir, cómo moverse, cómo comer, el día a día fue todo así, casi casi de un día para otro. Comenzó el voluntariado y estuvimos durante 3 o 4 años trabajando en la arqueología. Arqueología, 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 hicieron experiencias maravillosas. Ahora vuelven algunos de ellos y dicen, oiga, yo encontré esta piedra, yo saqué de aquí una moneda, yo me corté la mano en este rincón. Experiencias de todo tipo, muy hermosas. Me ocurrió, después de 3 o 4 años, que fui un día a Medjugorje. Y estando en Medjugorje, no recuerdo el año, y miren que tengo buena memoria, pero recuerdo el día del 13 de mayo, domingo 13 de mayo, fui a despedirme de la Virgen, y estando allí me pasó una cosa inusitada. Empecé a llorar como un bebé, y a llorar, y a llorar, y a llorar durante 15, 20 minutos, no sabía yo qué me estaba pasando. Y ahí Dios me regaló una inspiración muy sencilla. María Magdalena y el grupo de mujeres que acompañaban a Jesús fueron las primeras voluntarias del Evangelio. En Magdala tiene que haber siempre voluntarios. En Magdala tiene que haber personas que por amor a Cristo le ayuden en su misión a través del servicio de los peregrinos. Cambió completamente el enfoque. De solucionar un tema práctico inmediato, se convirtió en una parte esencial, lo subrayo, esencial de la misión de Magdala. Por amor a Cristo, viviendo en comunidad, por eso la casa, viviendo en comunidad, como seguían los discípulos a Jesús, servir a Cristo y servir a los peregrinos, testimoniar nuestro amor a Cristo en el servicio de los peregrinos. Vamos a preguntarle a Alex, que es el abuelito, casi abuelito de los voluntarios, como pueden ver. Alex, preséntate. Bueno, yo soy Alejandro López de Monterrey, México. Estoy aquí ya casi hace un año, 11 meses y un poquito más. Y pues vine aquí en un año sabático que me ofrecí al Señor buscando precisamente el encontrar al Señor en su tierra, estar en donde se originó la historia de la salvación. Y eso fue mi principal motivación. También empecé y conocí yo a Magdala a través de las peregrinaciones virtuales del Padre, y fue a través de eso que conocí el programa de voluntarios, me inscribí, el Señor abrió los caminos y aquí estoy. Y sí que los abrió, porque en ese tiempo estaba todavía al final de la pandemia y era muy difícil obtener las visas y poder venir a colaborar en el voluntariado. Alex ha estado ayudándonos a rehacer un poco el Visitor Center y sobre todo la tienda de Magdala. Cuando ustedes reciben sus camisetas, reciben sus gorras de Magdala y esas cosas, ahí está Alex detrás organizando y mandándoles esas cosas. Bien, gracias Alex, gracias, te felicito. Su hijita vino a visitarlo en Navidades, preciosa niña, jovencita. Y tiene otro hijo, esperamos que venga, a lo mejor viene antes de que se vaya, no lo sabemos. Ojalá en esta experiencia, creo que toda la familia de algún modo recibe los ecos de lo que estamos viviendo en este lugar. No me voy a alargar, pero Alex tiene unos chistes buenísimos que son un poco el repertorio de los voluntarios. Siempre que estamos juntos le decimos que los cuente. Siempre cuenta los mismos y siempre nos morimos de risa. Entonces les decía, solucionar una necesidad inmediata, arqueología, tratar de que no nos cueste mucho. Una grande luz en Medjugorje, ese grupo de mujeres encabezados por María Magdalena fueron los primeros voluntarios del Evangelio. En Magdala tiene que haber siempre voluntarios. Y en ese tiempo,
ya empezaban a venir visitantes a Magdala. No había nada. Llegaba de repente un autobús, salía de la nada, se bajaba gente porque habían oído que había excavaciones y querían ver las excavaciones. Y entonces las arqueólogas comenzaron a decirle a un voluntario, enséñales el lugar a los peregrinos. Y en medio del campo y de la arqueología les iban explicando. Así es que el voluntariado fue pasando de la arqueología al testimonio por amor a Cristo, servir a los peregrinos, al servir a los peregrinos. Vamos a preguntarle a América. América, preséntate y les dices aquí a nuestros peregrinos virtuales, ¿qué haces en Magdala? Sí. Bueno, mi nombre es América, tengo 23 años, soy de Kansas City. Y yo lo que hago, doy tours, estoy en el equipo de tours y entonces a todos los peregrinos que vienen les damos tour de la arqueología y también el Duque Nato. ¿Cómo cuántos tours das cada día más o menos? Depende el día, puede ser de 4 a 7 tours dependiendo. 4 a 7 tours, ¿y cuánto dura cada tour? De media hora a una hora, lo que tenga, realmente preferimos que los peregrinos tengan mínimo una hora para conocer todo muy bien, aunque bueno, realmente una hora no es ni siquiera, siento que puedes durar todo el día en Magdala, pero mínimo una hora, puede ser una hora o 30 minutos, dependiendo. ¿Cuál ha sido la experiencia más linda que has tenido guiando tours en Magdala? Bueno, he tenido muchísimas. Yo creo que una de las que fue muy linda fue que vino unas mujeres con sus hijas de China, están viviendo aquí porque son estudiantes, y al finalizar el tour, aunque las niñas no entendían inglés porque di el tour en inglés, me pidieron que rezara con ellas y que les hiciera una oración con las niñas, entonces fue algo muy, muy especial. Y al finalizar ellas también oraron sobre mí. Entonces yo creo que, bueno, como esas hay muchísimas, pero yo creo que esa ha sido una de las más bonitas, porque no me lo esperaba. Y entonces es muy lindo poder conocer a personas de todo el mundo que normalmente no tuviera esa oportunidad. O sea, conocer a estudiantes de China viviendo aquí en Tierra Santa y conocer a sus niñas que están estudiando hebreo. Entonces fue algo muy, muy especial. Diles a los peregrinos porque se estarán preguntando, ¿de dónde has atendido tú peregrinos? ¿De qué países? Sí, ¿de qué países? Bueno, ha sido, muchísimos de Suiza, de muchos asiáticos, que son lindísimos. A mí me tocan, la verdad, muchos grupos de Estados Unidos, de gente retirada, que también, o sea, su anhelo de toda la vida ha sido poder conocer Tierra Santa, entonces es muy especial poder convivir con esas personas que, o sea, eso, que conocer Tierra Santa ha sido como el sueño más grande de su vida y que lo puedan hacer ya terminando, ya estando retirados. ¿Eres tú ahora la más joven de los voluntarios o me equivoco? Sí, creo que sí. Es la mayoría de los voluntarios, pero no es lo normal y les voy a decir por qué. Durante muchos años vinieron jovencitos que al terminar la preparatoria quisieron venir un semestre, normalmente venían un semestre, a veces más, antes de irse a la universidad. Nada más que con la pandemia perdimos ese ritmo y si Dios quiere lo vamos a recuperar este año. Este verano, Rocío, ya empiezan a venir jovencitos que terminan la preparatoria y antes de la universidad quieren hacer un tiempo de voluntariado. Pero ahora nos contentamos con América, que es la niña de aquí, de todo el grupo, ¿verdad? ¡Qué maravilla! Vamos a mostrarles un video. Ana Pau, ¿qué video les vas a mostrar a nuestros peregrinos? No, di de qué es. Se trata de un día en lo que es un voluntario en un día en Magdala. Dice Ana Pau que nos va a mostrar qué hace un voluntario en un día de Magdala, o sea que vamos a durar un día viendo este video. How was your day? Good. Did you make any new friends today? Of course. Hey, you look tired. Is everything okay? Yeah. Hey, somebody told me you did a great job today. Really?
Thanks. Hey, we're gonna get ice cream. Do you wanna come? Sure, let's go. So, was it worth it? Como pueden ver, hicimos este video para el Día Mundial de los Voluntarios. Es muy breve, pero muestra un poco lo que hace un voluntario cada día en Magdala. Tenemos una voluntaria excepcional. Es la primera vez que tenemos una monjita, o como dicen en México, una madrecita. Aquí de voluntaria, la hermana Rosana. La hermana Rosana, durante la peregrinación virtual, nos escribió que quería venir de voluntaria y aquí está. Hermana Rosana, preséntate aquí con nuestros peregrinos virtuales y platícales cómo llegaste aquí, de dónde eres, a qué te dedicas, porque yo creo que a lo mejor muchas monjitas van a tener envidia de ti. Bueno, mi nombre es Rosana. Rosana Diello, soy de Argentina y viendo las peregrinaciones, la primera peregrinación que hizo el padre, 2020, me anoté, después al último pasaron el link y me anoté y después cuando pasó la pandemia me llamaron para venir. Bien, y gracias al Padre, gracias a Dios, estoy acá. Era mi deseo estar en Tierra Santa, conocer la tierra de Jesús. En Argentina trabajo con los adolescentes, los niños, y siempre trabajé explicando la tierra de Jesús. Entonces esto era como un sueño. Lo que has estado explicando, ¿cuántos años lo has explicado, hermana? Del 2005, todos los años. Desde el 2005 hasta el 2022, explicando la Tierra Santa y finalmente ha venido. Y eres una voluntaria un poco especial, tengo que decir, no solo por ser monjita, sino porque vino por un año. Entonces, algunos voluntarios vienen un mes, dos meses, tú viniste por un año. ¿Y qué ha sido tu experiencia? ¿Cuándo llegaste aquí? Llegué el 29 de diciembre del año pasado y mi experiencia desde el primer día fue muy fuerte, muy linda. Es como vivir una experiencia con Jesús en su tierra, como palparlo a Él, especialmente en el Mar de Galilea y con todos los peregrinos y con también los voluntarios día a día. ¿Y a qué te dedicas tú aquí en el voluntariado, acá, hermana? En el voluntariado estoy en la parte de tour y, bueno, dando tour, toda la parte arqueológica y en el Duquín Alto. ¿Y alguna experiencia que te ha tocado especialmente? Son muchas, pero bueno, una... es cuando vos vas viendo las caras de las personas en cada grupo, cuando uno va explicando los lugares, se van como asombrándose cada vez más. Y cuando llegas al Duquín Alto y explicas, es muy fuerte para todos. La mayoría de las personas se conmueven tanto que empiezan a llorar. Y una experiencia muy fuerte también es que un señor, empezamos el tour en el Duquín Alto, en la parte del encuentro, y un señor cuando salimos me dijo, yo le pedí tanto al Señor por mi hija, igual se lo llevó. Pero después cuando subimos a la capilla de la hija de Jairo, el Señor dijo, gracias, porque con estas palabras puedo entender por qué el Señor se llevó a mi hija. Le diste sentido a una pérdida tan grande. Esto que dice la hermana Rosana pasa con mucha frecuencia en el Duquín Alto.
No sé si es el don de lágrimas, que es un don de Dios o qué, pero mucha gente se conmueve. Experimentan una presencia de Dios, una presencia de la gracia de Dios muy especial y se conmueven. ¿Por la gracia de Dios o por el tour que les das? No, tú. Por la gracia de Dios totalmente, así como a mí también me conmueve, por la gracia de Dios totalmente. Así es, nos conmueve profundamente ver las reacciones de los peregrinos. ¿Y cuántos tours das tú cada día? Bueno, yo doy varios tours, a mí me encanta, y doy 4, 6, 8, cuanto haya, pero doy siempre en español, porque no sé otra lengua, solo español. ¿Cómo no sabes argentino? La hermana Rosana sabe español y sabe argentino. Vos. 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 Muy bien, pues ya ven, queridos peregrinos virtuales, qué hermosas experiencias. En la Tierra Santa pasa una cosa muy hermosa. La gente ha vivido su fe, su catequesis, su vida litúrgica, sacramental, etcétera, en su familia, en su casa, en su ambiente, en su comunidad, como la hermana Rosana. Pero cuando esto entra en contacto con la Tierra Santa, como que hay una explosión espiritual. Hay un encuentro como que cobra vida y a nosotros nos toca cada día testimoniar, presenciar ese encuentro de las almas con Dios. Es maravilloso, es verdaderamente una gracia. Ya no digamos cuando también hay sacramentos de por medio, es precioso, es un encuentro con Dios vivo y verdadero. Qué maravilla, qué regalo de Dios. Quiero ahora pasar a la segunda, al segundo objetivo de nuestra programa especial de hoy. Y quiero ser muy franco, muy sincero. Tengo un poco de pena por mis voluntarios porque son muy generosos, son muy lindos, son muy sacrificados. Pasan muchas horas en Magdala cada día. Pero la casa en que están viviendo es una casa un poco deficiente. Tampoco vamos a rasgarnos las vestiduras. Hacen ahí una experiencia de amistad, de familia, de austeridad, que a todos nos ayuda, a mí me ayuda mucho, pero me gustaría poderles ofrecer algo mejor, sobre todo ahora que ya vimos que el voluntariado, con la ayuda de Dios, va a ser algo permanente y estable. Digamos que antes de la pandemia fue una prueba, en la pandemia reflexionamos muchas cosas muy lindas, y ahora, pasada la pandemia, como que estamos ya mirando al futuro y quisiéramos tener siempre un número estable y constante de voluntarios, en torno a 30 voluntarios. Para eso necesitamos una casa mejor y una casa definitiva. Quiero serles muy franco, en Israel la propiedad es muy cara, es costosa, lo sabemos, pero también sabemos que la providencia de Dios es muy grande. Confiamos en todos y cada uno de ustedes, sabemos que quieren mucho a Magdala, probablemente desde Magdala han recibido gracias y bendiciones, y yo quiero invitarles a ser generosos. Sé que hay muchas necesidades en el mundo, pero también estos voluntarios que vienen ahora a Magdala, que han venido y que vendrán en el futuro, que puedan tener una vida, no digo cómoda, ni mucho menos, pero sí digna. Vamos a mostrarles la casa donde viven los voluntarios. Pónganse los cinturones de seguridad, por si las dudas, y verán, claro, en estas imágenes no vemos el ambiente, vemos solo la casa, pero vean la casa donde viven los voluntarios y a ver si se animan con esto a ayudarnos para mejorar la situación de nuestros voluntarios. Hola, aquí estamos. Esta es la calle de la Casa de los Voluntarios y ahora les queremos presentar nuestra casa. ¡Bienvenidos, querida familia, a la Casa de los Voluntarios! Me llamo Ana Pau y les quiero enseñar dónde viven los voluntarios. ¡Síganos! Aquí, como pueden ver, tres cosas inmediatamente. Nuestro estacionamiento con nuestra super van. Hay tres vans que nos llevan diario de Tiberias a Magdala. Aquí tenemos la iglesia de San Jorge, donde los voluntarios pueden tener un momento de oración, de recogimiento,
misa todos los domingos y alabar y conocer al Señor. Síganos por acá para ver la cocina. Aquí, como pueden ver, es el comedor donde 35 voluntarios de 13 países cenan, desayunan, comen y conviven en esta grande casa. Aquí, como pueden ver, tenemos nuestra cocina. Es sencilla, pero funcional. Aquí normalmente viven las mujeres y detrás los hombres. Les quiero enseñar un cuarto para que vean la casita. Como pueden ver, entre 2 o 6 voluntarios caben en cada uno de los cuartos. Todos los cuartos por lo menos tienen estas literas y tienen un baño normalmente dentro o afuera del cuarto que comparten entre las que viven en esta habitación. Cocinar es uno de los momentos más importantes de comunidad porque así platican, nos conocemos y creamos un ambiente muy de hogar. Y aquí, como pueden ver, es nuestra área de estar. Es comedor, pero también es sala de juegos, es sala de televisión. Como pueden ver, está afuera. Y a veces en el invierno o en el calor nos da un poquito de frío o mucho calor. Bueno, vamos a enseñarles dónde lavamos la ropa, diferentes partes de la casa para que la conozcan mejor. Aquí pueden ver a la izquierda que hay habitaciones en la parte superior, ahí también duermen chicas y luego ya continuamos por aquí hacia la zona de lavandería. Bienvenidos a la lavandería. Como pueden ver, aquí tenemos 3 lavadoras y una secadora para nuestra grande familia y aquí varias líneas para colgar. Aquí también tenemos una habitación para los hombres. Como les mencionamos antes, los hombres viven en la parte posterior de la casa. Y como pueden ver aquí también, tienen su baño y su habitación. Bueno, regresemos al principio de la casa para enseñarles un tesoro que tenemos aquí como voluntarios. Aquí tenemos el tesoro de esta casa de voluntarios, la iglesia de San Jorge. Entren para ver la belleza que tenemos aquí en nuestra familia. Este lugar es muy bello, como saben, parte de ser voluntaria es la espiritualidad y la comunidad. Y aquí se viven ambos. Aquí es donde recibimos la fuerza espiritual para entregarnos como voluntarios a todos los que vienen de todas partes del mundo. Aquí tenemos misa los domingos, aquí es donde recientemente tuvimos un rosario el Día de la Mujer, guiado por una de las voluntarias. Aquí es donde nosotros nos sentamos y nos recogemos, donde podemos tener ese pan espiritual para vivir un día de comunidad alegres, compartiendo esa alegría del Señor. Gracias por acompañarnos en este recorrido de la Casa de los Voluntarios. Este siempre ha sido nuestro hogar. Sin embargo, hay cosas que pueden mejorar. Con tu ayuda, podemos encontrar un lugar que se ajuste a nuestras necesidades. Gracias por todo lo que hacen para la familia de Magdala. No sé si notaron, mis queridos peregrinos, pero pasaron muy rápido por la habitación de los varones, de los chicos. Y yo quiero decirles que me edifica mucho que vengan de sus casas, que dejen casas muy lindas, muy bonitas, muy grandes, muy cómodas y vengan a vivir en una comunidad pobre, humilde, sencilla. Probablemente eso también tenga que ver con la experiencia de Cristo. A veces una casa austera nos ayuda a descubrir las cosas espirituales. Les voy a contar una experiencia simpática. Después de la pandemia, queríamos reiniciar el voluntariado porque se interrumpió al 100%.
y estaba aquí el padre Gabriel González. Entonces le pedí a él que me ayudara y fue a ver la casa de voluntarios y dijo, no, padre, es imposible esa casa, no, además había estado abandonada 2 años, imagínense. Vamos a buscar otra cosa. Y ocurrió que estaban aquí dos voluntarias que habían estado ya 2 o 3 veces, entre otras la tía Patty, la famosa tía Patty de Hermosillo. Entonces lo acompañaron a él para ver la casa, visitarla, conocerla, y cuando llegaron a la casa, las dos se pusieron a llorar, emocionadísimas, porque volvían a su casa de voluntarios. Y entonces el padre Gabriel se tuvo que convencer de que ese lugar no es solamente el lugar, sino es el ambiente, es la experiencia, es todo lo que uno acumula en una experiencia de servicio y de amor y de comunidad en la Tierra Santa. Vamos a seguir nuestro recorrido y aquí tenemos a Lorena. Lorena es colombiana, pero vamos a dejar que ella se presente. Lorena. Bueno, hola, mucho gusto a todos. Soy de Colombia. En Colombia soy ingeniera. Y bueno, este año vine porque el Señor me llamó, bueno, Él me ha dado todo y lo que principalmente yo quería era como regresarle algo. Él nunca nos va a cobrar, eso es así. Pero quería entregarle mi tiempo, que pues básicamente no tanto por mí, sino también porque Él en la cruz y hace unos días que meditamos las 7 palabras, dijo, tengo sed de almas. Y bueno, yo vine a tratar de calmar un poquito esa sed que el Señor tiene. Empecé trabajando en tours, en la arqueología, con mis compañeras, la hermana y con América, y otros compañeros que ya pues han ido, y ahorita estoy como sacristana en Duquín Alto. Y es muy hermoso porque ahí atendemos a los peregrinos, pero también atendemos a los sacerdotes, a personas que vienen de otras partes del mundo, y ahí creo que estoy poniendo un granito de arena para ayudar a Jesús a calmar esa sed. ¿Cuántas personas, cuántos voluntarios trabajan en Duquín Alto? Bueno, somos 4 personas sacristanas como voluntarios, pero también las consagradas nos ayudan. Oye, Lorena, ¿cuántas misas tenemos en Duquín Alto? Normalmente, así en días de muchos, de pocos, de medios, ¿como cuántas misas hay en Duquín Alto? Bueno, mínimo tenemos 5 o 6 misas y hemos llegado a tener 22, 24 misas. En 22, un día. 24 misas en un día aquí, Verónica, Vero, Tita y no me acuerdo quién más. Silvia, están corriendo porque acaba una misa, hay que preparar la otra y hay que recoger los libros, cambiarlos porque es otra lengua, es precioso, a mí me encanta. Yo soñaba con el día que hubiera en Magdala 50 misas, pero no lo quieren escuchar, 50 posiblemente sean demasiadas. Incluso hemos tenido misas fuera, a la orilla del lago, como ustedes ya saben, y es precioso que Jesús se haga presente nuevamente en la Eucaristía, que Jesús siga presidiendo y predicando su palabra, es hermosísimo y es una parte muy importante de nuestra misión, la parte sacramental. Pues bien, yo quiero empezar a decirle cómo nos van a ayudar, cómo nos pueden ayudar para conseguir una casa. Quiero ponerles la página de internet, la página de Magdala, creo que la tienen ahí, magdala.org. Lo más fácil, lo más sencillo y lo más rápido es que nos ayuden a través de la página de internet con tarjeta de crédito. Con tarjeta de crédito. Algunas personas nos dicen, sobre todo de algunos países como Perú, padre, no tengo tarjeta de crédito, quiero ayudar a Magdala, pero no tengo tarjeta de crédito y a mí se me ha ocurrido una fórmula y ya la hemos aplicado varias veces, se la quiero compartir. Denle su donativo a una persona que tenga tarjeta de crédito y que esa persona nos mande su donativo haciendo la referencia de que es para la Casa de los Voluntarios y de quién, el nombre de quién es, para que lo sepamos, tenemos registrados nuestros donativos, rezamos por nuestros bienhechores, les agradecemos de corazón y quién sabe si no me mandes ahora un donativo para una casa donde quizá en el futuro vengas tú
a servir, a acompañar, a ser voluntario o voluntaria, ¿verdad? Entonces, vamos a repasar, no sé si a ver, Sammy, ponles a nuestros peregrinos un poco dónde está la página, dónde tienen que ir, si les sale español o inglés, dónde le hacen clic, porque muchas personas no son millennials y no saben muy bien. A ver, explícales, sí, por favor. Hola, como pueden ver en pantalla, aquí tienen nuestra página web. Para entrar, entran en www.magdala.org. Les estoy poniendo en este momento un QR para que lo escaneen y les va a llevar directo a la página web de donativos. ¿Vale? Lo voy a dejar aquí un ratito, saquen su teléfono y pueden escanear el código QR para ir directo. Los que no lo puedan hacer ahorita porque no tienen la capacidad, no se preocupen que les voy a ir guiando para que lo hagan luego. Vale, voy a quitar el QR, luego ya lo volveremos a poner más adelante. Ok, como les estaba contando, entran en nuestra página, muy fácil, www.magdala.org, y ya van a llegar aquí a nuestra página web. Si llegan a recibir esta página en inglés, es muy fácil. Simplemente entran aquí, pueden ver en esta barra superior, hay una banderita. Si lo tienen en inglés, pues estarían viendo la banderita de UK, de Inglaterra, perdón, de Reino Unido. Entonces, al poner su ratoncito, su manita encima de la bandera, se despliega la bandera de España. Le damos clic y automáticamente tenemos nuestra página en español. Vale, para poder ir y ver todas las formas que tienen para donar, aquí hay una pestaña llamada Donativos. La pueden ver en la parte superior de la página web. A mano derecha, aquí está Donativos. Al hacer clic, se nos va a ir a la página de todos los tipos de donativos que tenemos hoy para recibir su cariño para nosotros y nuestra nueva casa. Tenemos varios métodos, como nos ha comentado el Padre Juan. Dependiendo de la capacidad y del país donde estén, tenemos distintos métodos de donativos. La manera más fácil, como les comentaba el Padre, si tienen tarjeta de crédito, es a través de nuestro formulario online. Simplemente con hacer clic aquí, con donar en línea, les lleva directamente a nuestro formulario donativo. Supongamos que queremos donar $25 para nuestra nueva casa de voluntarios. Todo está en dólares, ¿verdad? Sí, está todo en dólares americanos. Que tienen en la página de internet, están todas en dólares. Se lo digo porque algunas personas creen que son pesos y luego les llega una cuenta tremenda a su banco y se asustan. Normalmente lo podemos arreglar, se lo podemos devolver, pero sepan que esas cantidades que están ahí están en dólares. Correcto. Si quieren hacer un donativo de $1,000, pues no es lo mismo que $1,000. Entonces, mucho cuidadito. Supongamos que vamos a hacer $25. Simplemente con clicar en la cifra que queremos, se nos pone de color verde. O podemos también darle a la cifra de otros y escribir el número que queramos donar. Continuamos con nuestra opción de $25. Luego tienen una opción aquí a la derecha del tipo de donativo que quieren hacer. Puede ser un donativo único, es decir, una sola vez, o colaborar con nosotros mensualmente. Lo que pasa si clican en esta opción de donativo mensual es que cada mes se va a descontar la cantidad de dólares que usted haya señalizado y va a ser un cargo automático, como cuando tiene uno un pago a domicilio. Se va a ir descontando cada mes ese donativo. Entonces, si usted no quiere que sea así, simplemente lo deja como donativo único. Si su corazón es muy generoso y quiere donar más de $50,000, por favor, se puede comunicar con este correo de delgado@magdala.org. Continuamos.
Para hacer poder hacer la donación, tienen que ir rellenando aquí sus datos. Yo voy a ir poniendo aquí los míos, Samantha Rivera, muy fácil, cada campo corresponde. No les voy a dar mis datos enteros, pero voy a poner aquí algunos. Dirección postal, bueno, realmente sería Tiberias, y así vamos poniéndolo muy como tiene que ser. Bueno, vamos a seguir aquí. País sería Israel. Ciudad Natal. El código postal no es requerido. Y luego sí, un correo. En este caso voy a poner el de David, que está aquí a mi lado. Magdala.org. Y voy a cambiar los datos aquí para que no haya incoherencias en la donación. Ok, David Delgado, Tiberias, Migdal, País Israel, y ponemos el correo electrónico. Como pueden ver, hay campos que tienen una estrellita. Esas son las que son requeridas, es obligatorio que lo rellenen. Luego, nombre del titular es David Delgado. Y vamos a poner aquí nuestro número de tarjeta, que obviamente no les voy a poner el correcto, pero suponemos que lo estoy rellenando por, obviamente, datos de protección. Y luego ponemos el año de expiración. Y luego el código de seguridad, que cada uno tiene su número. Y luego aquí, si es la misma dirección con la que usted está pagando y el lugar en el que vive, simplemente tica esta opción de la misma que arriba y se rellena automáticamente. Y le damos a siguiente, que en este caso no vamos a proceder porque no, por protección de datos no puedo poner el número correcto de la tarjeta. Pero es muy sencillo, ya que con darle siguiente van a ir a una pantalla donde dice que su donativo ha sido recibido y nosotros recibiremos este donativo. Esta es la manera más sencilla de hacerlo para aquellos países que tienen tarjeta de crédito. De los diversos países. Si usted no tiene tarjeta de crédito y es de alguno de estos países, México, España, Estados Unidos o Italia, tenemos otro tipo de transferencias, depósitos o cheques que puede realizar. Si es para México, aquí puede ver cómo están los depósitos en México y el número de cuenta en el que usted podría entrar por su cuenta bancaria online o ir directamente a la oficina del banco y hacer una transferencia nacional de México a México. En caso de que tengan algún problema o necesiten contactar a alguien porque no están logrando hacerlo, aquí tienen los datos de Carola, que es nuestra voluntaria de México, que con mucho gusto les va a estar ayudando. Luego, si están en España, también es muy fácil. Aquí tienen los datos de España, nombre de la cuenta. En caso de que fuese o necesitaran el IBAN o el SWIFT para alguna transferencia internacional, que si es en toda Europa, no, con el número de cuenta les basta, pero aquí está también su número SWIFT. Igualmente, si necesitan contactar a alguien para este tipo de depósitos en España, tienen aquí el correo del señor José Miguel. Pueden, si quieren, ahorita en este momento, les voy a poner el de México para que hagan una foto de la pantalla, o si lo están viendo desde su computadora, hagan una captura de pantalla y así se pueden quedar con estos datos. De todos modos, recuerden que tienen la opción de ir directo a la web, y al finalizar esto les voy a poner de nuevo el QR para que vayan directo a esta web. Ahora con la de España también le pueden hacer una foto. Y continúo a Estados Unidos. En Estados Unidos tienen aquí los datos para enviar los cheques. No tienen los datos para hacer la transferencia bancaria por temas de seguridad.
Entonces, y protección de datos. En caso de que necesiten hacer no un cheque, sino un depósito a la la cuenta bancaria de Estados Unidos, por favor contactar con ddelgado@magdala.org, que ahí tienes el banner, Ana Pau, si por favor lo puedes poner, que sería la persona contacto con quien ustedes necesitarían escribirle y comentarle, quiero hacer un donativo para la Casa de Voluntarios, y él con mucho gusto les estará enviando todos los datos de la cuenta bancaria en Estados Unidos. Y luego, para concluir, si están en Italia, tienen aquí también, tienen que contactar a David para poder recibir igualmente los datos de la página web de la cuenta bancaria de Italia. Y para concluir, tenemos también toda la parte del mosaico de Magdala, que como el padre ya les comentó en la charla, en la rifa de ayer, es un programa que tenemos. Aquí les voy a enseñar solo muy rápidamente la web para que sepan que también tienen la posibilidad de colaborar con nosotros a través de adoptar una tesela, que son las piedritas que componen nuestro mosaico de la familia de Magdala, que es también una manera que tienen para apoyarnos. Así que les voy a poner nuevamente el QR. Primero les voy a poner el de la página de donativos. Si escanean esta página, podrán ver todo lo que les acabo de enseñar. Así que pueden escanearlo. Y ahora les voy a poner el del donativo en línea para que vayan directamente al formulario. De todos modos, cuando termine esta transmisión, en la descripción de este video van a tener todos los enlaces correspondientes. Muchas gracias, Sami. Le agradecemos a Sami que nos haya dado una explicación extensiva. Quisimos hacerlo así porque a veces mucha gente se atora en el camino, no sabe, etcétera. Tienen ahí en la página de magdala.org diversas opciones. La más fácil, la más directa, la más sencilla es a través de tarjeta de crédito. Quien no tenga tarjeta de crédito, dele su dinero a algún amigo o pariente que tenga tarjeta de crédito y que él nos los haga escribiendo que han sido ustedes, y es para la Casa de Voluntarios. Casa de Voluntarios, les voy a decir de dónde saqué esta idea de hacer esta petición. La saqué del Teletón. El Teletón que se hace en muchos países, gente manda donativos pequeños o grandes y entre todos se hace una causa hermosa, una causa útil. En este caso no es como el Teletón, es para los voluntarios, pero los voluntarios son la cara de Magdala, son el testimonio de Magdala de servicio, de amor a Cristo, de comunidad, de seguimiento de Jesús, y creo que es una causa que vale la pena, sobre todo para la propagación de la fe. Vamos ahora a seguir nuestra ronda de entrevistas y vamos a entrevistar a Rocío Ledesma, que es la responsable del voluntariado en este momento. Rocío es de Salamanca, España, una ciudad que yo amo porque viví ahí 8 años. Creo que Rocío todavía no estaba en este mundo o acababa de llegar cuando yo llegué a Salamanca. Rocío, platícales un poquito a nuestros peregrinos virtuales, ¿qué haces como responsable del voluntariado? Pues mi función acá es, quiero que crear la estructura necesaria para que todos estén bien, coordinar un poco pues la casa, las actividades, los paseos, la experiencia que tienen en Tierra Santa y estar atentos a las personas, estar atentos a cada uno, al proceso de cada uno. Quizá lo más bonito es ver cómo cada uno va poco a poco en el proceso de estar en Magdala y de sentir al Señor y llevar al Señor a los demás. O sea que es un poco como ser la mamá. Más o menos. Rocío, ¿cuántas veces has venido de voluntaria? Porque creo que eres de las decanas aquí, además de ser ahora la responsable. ¿Cuántas veces has venido de voluntaria? Creo que 5 veces. 5 veces. Ella venía aquí cada año, cada verano, pasar sus vacaciones.
y el año pasado vino, estuvo aquí como siempre y al final decidió venirse un año entero para ser la responsable. Gracias, Rocío, por todo tu apoyo, por tu tiempo, por tu generosidad. Rocío es una responsable 24/7, como todas las mamás, 24/7, y tiene que estar un poco a las necesidades de todos los días. Vamos a seguir con Lalo. Lalo, preséntate, Lalo, por favor. ¿Qué tal? Soy Lalo, soy de Guadalajara, México. En Guadalajara trabajaba en administración de empresas y aquí llegué en finales de noviembre del año pasado. ¿Cuánto tiempo va a estar por aquí, Lalo? Yo estoy aquí por un año. Acabo a finales de octubre y estaré acompañando aquí el proyecto. A toda la comunidad. Oye, Lalo, todo lo que hemos dicho ahora parecería que los voluntarios solamente trabajan y tienen una vida difícil. Platícales un poco las cosas lindas, los viajes, los paseos y otras cosas que abran el panorama de lo que hemos hablado hasta ahora. Ok, cuando llego aquí a Magdala, a los dos días, era jueves, era día de Hora Santa, y me comenta Rocío, ¿te gustaría asistir a la Hora Santa, a la Basílica de la Anunciación? Y yo, claro, ¿a qué hora nos vamos? Y dice, no, tú no te preocupes, nada más a las 7 estás en tal sitio. Y yo, perfecto. Luego, a los tres días, tocó paseo en comunidad y nos tocó ir a renovar lo que eran las promesas bautismales previas a Navidad. Estuvimos por el lado del río Jordán. Y también voluntario nos ha tocado conocer Belén, Jerusalén, Haifa, Tel Aviv, el desierto de Jericó y distintas partes de Israel. La verdad es que está siendo una experiencia inolvidable y sobre todo, si a mí me hubieran dicho que iba a conocer tantos sitios, yo no la creía tan fácil. ¿Cuál es más o menos el programa semanal, Lalo, de lo que hacen ustedes? Así, a grandes rasgos, ¿cuál es el programa semanal? Ok, hay dos horarios de entrada a Magdala. Uno es el de 6:45, otro es el de 10:45. Los que entran en primer turno llegan a Magdala, tienen oración, después tienen misa temprano, después de eso sigue el desayuno y empezamos con las actividades del día a día. En estas actividades, pues cada uno se dirige a sus áreas y para las 3:30 del mediodía están terminando este primer turno. Y el segundo turno llega a las 11 aproximadamente y se están yendo de aquí como 7:10, 7:15. ¿Y en la semana? ¿Trabajan todos los días? Y estamos trabajando de martes a sábado y domingos y lunes nos puede tocar hacer guardia. Es una guardia salteada y si el domingo y lunes no te toca guardia, tienes esos dos días libres. Dos días libres, muy bien. Y en esos dos días, puede ser que toque el paseo en comunidad o puede ser que toque retiro. Y y si no, pues puedes tomarte los dos días para hacer lo que uno decida. Como ven, los voluntarios tienen una vida de trabajo, de compromiso, de servicio, ayudar a nuestros hermanos peregrinos, sobre todo, a hacer la experiencia de fe en Tierra Santa. Pero también tienen días de convivencia, de viaje, de paseos, van conociendo Israel, entre más tiempo estés, obviamente puedes conocer más. Acaban de regresar ahora de Jerusalén, donde estuvieron dos o tres días para los días santos, hicieron el Via Crucis, visitaron el Cenáculo, visitaron el Santo Sepulcro, en fin, es una experiencia muy rica, muy enriquecedora. Vamos ahora a ver un video, que es el tercer y último video que tenemos,
A ver, Ana Pau, ¿qué nos vas a regalar de video? Es un video que dice y platica de los cuatro pilares del voluntariado. Cuatro pilares del voluntariado. Vamos a ver de qué nos habla este video. I wanted to come to the Holy Land to be in the place where Jesus walked and taught. I've been thinking about what I could do in my life. I felt a fire in my heart. He was calling me to do something new. I had to step out of myself, out of my comfort zone, and leave it all behind and step into the land where the desires of my heart would be fulfilled. And I never imagined that it was going to be this way and in this place. Magdala, where I saw history come alive, where I heard the living word, where I felt healed, where I found joy in the simple things, where I encountered someone like me. Here in Magdala, the volunteers share a spirit of joy and service. They are the living stones that highlight the historical, cultural, and spiritual essence of Magdala, revealing how Jesus engages people and transforms lives. Bienvenido a Magdala. Ahora sale fico Magdala. Welcome by Magdala. Bienvenuti a Magdala. Bienvenidos a Magdala. Bienvenido a Magdala. Rohema baem le Magdala. We are the Magdala volunteers, and we can't wait to see you here. Aquí nos creció la familia, como pueden ver, estamos ya terminando nuestro programa especial, que les agradecemos muchísimo. Nos falta Sami. Sami, preséntate. Ella estuvo hablando antes, pero no le vieron la cara. Hola, yo soy Samantha Rivera. Ya algunos probablemente me conozcan. Soy de Venezuela y ya tengo en Magdala un año y medio de voluntaria. ¿Y cuánto te falta? ¿Y cuánto me falta? Solo Dios sabe. No, hasta septiembre, si Dios quiere. Hasta septiembre, si Dios quiere. ¿Qué es lo que te ha tocado hacer en Magdala desde que llegaste? Bueno, Dios me ha bendecido con hacer de todo en Magdala. Solo me falta la tienda. Pero de resto he estado... Cuando llegué, el programa estaba recién abriendo. Fui de las primeras voluntarias que llegó a Magdala después de la pandemia. Entonces tuve la oportunidad de estar dando tours, de estar en la sacristía, de incluso, pues nos tocaba cuando no había mucha gente limpiar, ir haciendo cosas con la reapertura de la Casa de los Voluntarios y todo eso. Y al final me fui con Kathleen Nichols a grabar la Peregrinación de la Gracia en inglés. Y al regreso de terminar esa peregrinación, empecé a trabajar en todo el área de marketing y media. Y es ahí donde estoy ahora. Pues muy bien, mis queridos amigos y peregrinos virtuales, con nuestro augurio de Santa Pascua, queremos renovar una petición fraterna de corazón. Sean generosos para ayudar a Magdala. Agradézcanle a Dios todo lo que Él ha querido darles a través de Magdala. Estamos muy felices de hacerlo, estamos muy comprometidos y deseosos de continuar nuestra misión, pero un grupo importantísimo y esencial de Magdala son los voluntarios, y queremos que tengan los voluntarios una casa digna, adecuada, suficiente para tantos voluntarios, de modo que puedan seguir viniendo en el futuro.
Quiero hablar del pasado, del presente y del futuro brevemente. Hemos llegado ya casi a 4,000 voluntarios desde el año 2010. Más o menos tenemos unos 30 voluntarios de modo estable, a veces alguno más, alguno menos. La presencia media de los voluntarios es de unos entre 3 y 4 meses. Algunos vienen un año y medio o dos, otros vienen algunas semanas. Pero para que valga la pena, el gasto, el esfuerzo, el viaje, todo el proceso del voluntariado que se ha ido haciendo un poco más complicado en el tiempo, los requisitos y demás, vale la pena venir entre 3, 4, 5, 6 meses. Háblenlo con sus hijos, nietos, sobrinos, amigos, pónganse de acuerdo, vengan. Dios bendice mucho y acuérdense lo que dice San Pablo, la única frase de Jesús que no está en los evangelios, la menciona San Pablo. Dios bendice al que da con alegría. Dios bendice al que da con alegría. Ayúdenos, ahí tienen la página de internet. Métanse, búsquennos, escríbanos, hagan lo que sea. Y espero que entre todos podamos conseguir esta sede definitiva para nuestros queridísimos voluntarios. Me parece una empresa muy hermosa, muy realizable. Somos muchos en el mundo. Les animamos a ser generosos, a ayudarnos con un donativo único o un donativo recurrente. Y les vamos a tener informados de cómo va nuestra campaña de donativos para la Casa de Voluntarios. Esperamos que en el futuro haya siempre por lo menos 30 voluntarios. Si eso es verdad, necesitamos entre 120 y 150 voluntarios cada año. Piénsalo, reflexiónalo, llévalo a tu oración. Ojalá que puedan venir muchos, muchos voluntarios a hacer esta experiencia. Y no quiero despedirme sin agradecer a todos y cada uno de los voluntarios. Repito, no están aquí todos, algunos están sirviendo en este momento, pero les agradezco mucho a estos, a los que han venido en el pasado. Le pido a Dios que los bendiga y que esta experiencia siga creciendo y multiplicándose. Y para eso, ojalá que pronto podamos tener la sede, la casa, el cenáculo de los voluntarios para que haya una vida de comunidad, de fraternidad, siguiendo a Jesús y sirviendo a nuestros hermanos peregrinos. Les vamos a dejar al final con los datos para que puedan escribirlos, fotografiarlos o lo que quieran. Y les pedimos sus oraciones. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios para nuestras pláticas conclusivas, martes, miércoles y jueves. Y sigamos en este éxodo que termina solo en el cielo. Que Dios los bendiga a todos. Gracias. Gracias, voluntarios. Saluden aquí a nuestros peregrinos. Aquí tenemos a Ani, que acaba de llegar y es de Venezuela, México, Nicaragua, Estados Unidos, México, Israel, Perú, España, México, España, México, Estados Unidos, Argentina, ¡che! Argentina, Colombia, España y México. Desde todos los países de España y Latinoamérica, Israel, Estados Unidos, les mandamos un abrazo muy cordial y un grande agradecimiento a todos y cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga. Felices Pascuas.